Para este combo vamos a necesitar al dragón Tirremos y cualquier carta para descartar. Este combo es un combo anti-Nibiru. Vamos a dejar la negación de efecto en el quinto summon. Lo primero que vamos a hacer es descartar al Dragunity para añadir a Dragón Rabín. Lo vamos a activar. Vamos a activar el efecto de descartar y agregar. Agregamos este nuevo soporte también del nuevo Structure Dragunity Legatus, que dice que cuando controlamos a un Dragunity o Dragón Rabín lo podemos convocar de manera especial desde nuestra mano. Activamos su efecto, lo convocamos de manera especial. Activamos el segundo efecto de Dragunity Remus, que es de convocarlo de manera especial cuando controlamos a un Dragunity. Este es nuestro tercer summon y convocamos al Synchro Dragunity. Nos permite agregar cualquier dragón o Winged Beast del deck a la mano y luego tenemos que descartar una carta. Para eso vamos a añadir a Miss Valley Baby y lo vamos a descartar a él mismo. Y su efecto especial nos permite revivirlo. Activamos su efecto, lo revivimos y así tenemos a Crystal Wing en el quinto summon. Para este combo vamos a necesitar de nuevo a Dragunity Remus y al Dragunity Phalanx. Primero que vamos a hacer es activar el efecto para buscar a Dragón Rabín. Activamos Dragón Rabín y usamos su efecto para buscar a un Dragunity de nivel 4 menor. Vamos a buscar a Dragunity Dox. Lo vamos a convocar de manera normal y vamos a tarjetear al Dragunity Phalanx para equiparlo. La habilidad de Dragunity Phalanx es que una vez equipado podemos activar el efecto y convocarlo al campo. Usamos ambos monstruos, al Phalanx y al Dux, para hacer sincro y convocamos al Dragunity Knight. Activamos el efecto del Dragunity, buscamos al Baby y lo descartamos para que reviva. Ahora con estos dos vamos a convocar al Link de los Dragunities, que cuando se convoca por Link Summon nos permite agregar una carta Dragunity Magio Trampa o al Dragón Rabín. En este caso vamos a buscar el nuevo soporte también del nuevo Structure a Dragunity Glow. Esta carta mágica nos permite agregar a un Dragunity nivel 5 mayor desde el deck o cementerio a la mano. Además que cuando está en el cementerio la puedes remover, tarjetear un monstruo que esté en tu zona de magias y trampas equipado a un Dragunity y convocarlo al campo en modo de defensa. Activamos su efecto para buscar al Dragunity Arma. Lo convocamos de manera especial enviando a un Dragunity, en este caso a Link, al cementerio. Activamos su efecto, nos va a permitir equiparle un Dragunity y aquí vamos a utilizar el segundo efecto de la magia, que removiéndola podemos convocar al monstruo equipado al campo. Por segunda ocasión vamos a utilizar el efecto de este sincro, nos permite buscar y tirar un monstruo dragón o un Winged Beast. En este caso vamos a buscar al Blackwing Zephyros y lo vamos a descartar. Vamos a utilizar ambos monstruos nivel 6 para convocar al Geratic Dragon y vamos a activar su efecto para convocar a un dragón del deck. En este caso va a ser al Dragunity Arma Leviatán. Vamos a activar su efecto y le vamos a equipar a Phalanx. Activamos el efecto de Phalanx para convocarlo de manera especial. Utilizamos a Blackwing Zephyros levantando a Leviathan para revivirlo al campo, pero vamos a recibir 400 puntos de daño. Vamos a utilizar al Exceed Atum y al Phalanx, que es Stunner, para convocar a Kristoff Halfibrax. Activamos su efecto y convocamos directamente del deck un Toner, en este caso va a ser al Dragunity Coos. Utilizamos al Zephyros y al Dragunity para convocar al Barchat Synchro de los Dragunity. Activamos su efecto que le permite tarjetear cualquier número de Dragunity en el cementerio para equipárselos. Activamos el efecto del Dragunity Coos para convocarlo de manera especial. Lo utilizamos para convocar a Pisty. Activamos el Phalanx, lo convocamos de nuevo y aquí utilizamos al Kristoff Halfibrax y a Phalanx para convocar al Tree Burst Dragon. Ahora sí, activamos el efecto de Pisty ya que tenemos dos flechas que apuntan a una misma zona y revivimos por tercera vez al Dragunity Knight Derg. Volvemos a activar el efecto, vamos a buscar, pero ahora vamos a descartar al Leviathan y nos vamos a quedar con el Amorphage Lechery. Este monstruo nos va a permitir tener un lock que no va a permitir activar cartas mágicas a tu oponente. Vamos a utilizar también a Pisty y a Triple Burst para convocar a Link Dark Metal Dragon.
Activamos el efecto de Leviatán en el cementerio, que nos permite enviar un monstruo Dragonity del campo al cementerio y lo puedes revivir. Volvemos a activar el efecto de equiparle. Convocamos a Phalanx. Utilizamos a Phalanx para convocar a Elfi. Utilizamos el efecto de Link Darkness Metal para revivir a un monstruo que esté removido o en tu cementerio a una zona a la que apunte. Utilizamos al Synchro y al Phalanx para convocar a Borreload Savage Dragon. Activamos su efecto y le equipamos a Triple Burst. Aquí activamos el segundo efecto del Dragonity Remus, que nos permite revivirlo cuando controlamos a un Dragonity. Utilizamos a Leviathan y a Remus para convocar también a un nuevo Synchro que vendrá en el Structure Deck, al Dragonity Aria Heart, que su efecto dice que cuando tu oponente activa el efecto de un monstruo, puedes remover a un Dragonity de tu cementerio para negar la activación, y si tú lo haces, remueves a ese monstruo. También tiene el efecto que después del Damage Calculation, si esta carta destruye a un monstruo de tu oponente por batalla, tú puedes remover a ese monstruo. Además, si esta carta fue convocada de manera sincro y es destruida por efecto de tu oponente, tú puedes destruir todas las magias y trampas de tu oponente. Activamos el efecto de Elfi para convocar al Amorphage Goliath. Y por último, activamos la Amorphage Legendary en la escala. Con esto tenemos la negación del nuevo Synchro Dragonity de efectos. Podemos negar cualquier carta con el Borreload Savage. Tenemos bloqueado todo el extra deck del oponente con el Amorphage Goliath. Además de que no va a poder activar magias ya que controlamos a un Amorphage. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte y te dejo el decklist que se utilizó para este video. Si quieres más combos, pásate por acá. Nos vemos, hasta la próxima.